Danilo Verón, Adolfo el Bofo Bautista. ¡San Bombazo! Ganar el partido y obtener esos puntos, esos tres puntos tan necesarios para no quedar tan rezagado en la tabla de posiciones. Delgado Casita rápidamente señala ya la falta. Y usted bien sabe que el funcionamiento de este conjunto, la dinámica, se da en buena medida a cómo anda este hombre que le va a pegar al balón, Adolfo el Bofo Bautista, que a rato siempre demuestra que es el grande que hemos esperado en el fútbol mexicano, pero de repente también se apaga en instantes dentro de un mismo partido. Andrés Luis, la final de las actividades en los Juegos Olímpicos en Beijing, cuando vemos la repetición en el enojo del Bofo. Y también, bueno, la tradición dentro de el resultado de hoy. Vamos a ver, hace ratito ya tuvo una Jaguares, ¿eh? Sí, claro, tienen que capitalizar más, los dos bandos, ¿eh? Los dos bandos. Aquí viene Itamar Batista. Itamar en el balón dentro del área. No se puede dar la media vuelta porque el Woody Sánchez le alcanzó a sacar ya el balón. Vámonos para este tiro de esquina. Allá va por el esférico el Bofo Bautista. La gente se mete con él por sus antecedentes, que no quieren recordar los que le van a este conjunto de las Águilas del América. Observa ya a cinco de sus compañeros dentro del área. Viene con el servicio Moreira en el remate. Balón al palo. Se salva el América del empate. Rojas otra vez en el servicio. Y el América, como lo decía Enrique hace un momento, empieza a tener presión sobre su marco. Y el de Insúa, ¿eh? Aunque creo que Villaseñor también coopera en algo. No estaba lejos el disparo. Obviamente él piensa también, como tú lo pensabas, que iba a venir el servicio, como a lo mejor la mayoría pensamos, que iba a ser un servicio obviamente con potencia, pero él busca disparar al ángulo del arquero Villaseñor y él lo agarra a contrapié un poquito, ¿no? Y ya no puede ni reaccionar para llegar al disparo de Insúa, pero es un golazo, ya por lo menos se refleja el 2-0 de América. Aquí hay oportunidad para Jaguares, remate, gol también. ¡Gol! ¡Gol! Adolfo Bautista con el centro. André Luis Moreira por ahí aprovecha que nadie se le acerca y de manera contundente remata sobre la portería del América para el 2-1. Es que Leonardo, de este equipo de Jaguares, han hecho hasta lo imposible por mantener al equipo ahí en su querida tierra chapaneca. Se va el negro Medina, César. Medina, porque aparte tiene la anuencia del técnico, ¿no? Él es el que lo trae y aparte le gusta todo, entonces tiene esa anuencia que tiene que ser. Ese sí es penal. Ese sí es penal y ese sí lo marca bien. Una jugada de destiempo de Domínguez. Domínguez la perdió en forma absurda. Era una pelota dominada fácil por Domínguez. La pierde y al perderla llega tarde a la jugada. Se barre y se lleva de los 16-50. Vean ahí. Ahí la perdió. Viene Oscar Rojas y ahí está el contacto. No hay posibilidad de llegar al balón. Es penalti para mí. Sí, también para mí es penalti. La verdad, se equivoca Domínguez en dos ocasiones, ¿no? Primero la pierde tontamente y después se barre ya en el área sabiendo que es más veloz Rojas, ¿no? A él la adelanta muy bien y viene el contacto. El árbitro estaba muy cerca. Creo que sí es penal. Y fíjate, Domínguez se ha equivocado en los dos goles. Bueno, habrá que ver si mete el penal el Bofo. Pero en el primer gol también es el que él está marcando al jugador de Jaguares. Y ahora él solito se complica la vida y comete el penal. Habrá que ver si el Bofo Bautista consigue el empate. Y mira, ahí está lo de los goles que no había hecho el América. La pregunta que hicimos exactamente, ¿le pesará el América? Vamos a ver si lo meten. Ya le está pesando. América perdonó 2 o 3, el mano a mano de Quique Esqueda, el cabezazo de Domínguez solo frente al marco. Y ahora el Bofo tiene el empate, es un buen cobrador, Ochoa es un buen detenedor de penaltis. Viene el duelo, el clásico estilo del Bofo, no toma distancia. 3 metros de la pelota, 2.5, 3 metros nada más, viene el silbatazo. El Bofo se tarda en cobrar, sale Ochoa y le dice qué pasó. El Bofo en la guerra de nervios no cobró a pesar del silbatazo de Fabián Delgado, que la apresura. Y en el Bofo cobro tiro. ¡Gol! ¡Al rinconcito!
Pito, papá. Jaguares está alcanzando al América en una falla del Oso Domínguez, que comete penalti y cobra el bofo de 2-0 al 2-2 el gol. Lo platicamos todos. Muy bien el bofo, ¿no? Aquí lo estamos viendo nuevamente. Le pega muy bien, muy angulado, muy complicado para Ochoa, aunque adivina, no alcanza a llegar. Y bueno, está controlando bien, Quique. Controló excelente, pero después tocó pésimo. Para que venga la salida de Pito Espinosa, tocando para el bofo en el mano a mano. ¡Ah, qué jugada del bofo! ¡Bofo! ¡Suya! 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 ¡Se la ganó Ochoa! Llega todavía Danieliño y Tamar, fuera de lugar. ¡Fuera de lugar! América. Y muy positivo, Enrique, para Jaguares. ¿Te parece si platicamos con Adolfo Bautista? ¡Échale! Bofo, ¿qué significa este segundo tiempo para Jaguares de aquí al futuro? Mucho, mucho, ¿no? Porque dejamos de hacer mucho en el primer tiempo. Los primeros 15 minutos empezamos bien. Después del gol de América, el equipo se desesperó, se desordenó, pero gracias a Dios, el segundo tiempo nos ordenamos bien. Nos dijo el técnico que nos paráramos bien, nos plantáramos y poco a poco iban a caer los goles, y gracias a Dios así fue. Es oxígeno puro y sobre todo se saca una presión importante. ¿Cómo puede cambiar un equipo tanto de un primer tiempo a un segundo? Y hablo por Jaguares y también incluso podría aplicar para América. Mucho la actitud, ¿no? Y la disposición del equipo y las ganas, ¿no? De querer ganarle a un equipo grande y ojalá sigamos así, ¿no? En todos los partidos, saliendo a proponer y no esperar hasta que nos metan gol. Gracias, Bofo. Hasta luego. Enrique. Bueno.